presentamos resumen especial de las fiestas patrias. Fue recibido el pueblo simbólico en la cuna de la independencia de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Le presentamos el momento en que dio grito la alcaldesa, la doctora Belén Iturbide Díaz, en el marco del 15 de septiembre. Ayer, la fiesta en el Hidalgo, reportaje especial. El baile, la gente conviviendo en esta fiesta, la Virgen de los Dolores. Y entre las informaciones, el día de hoy, 18 de septiembre, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de Canal 103, Presumiendo México TV, después de transmisiones especiales, como fue el juego simbólico, el desfile del 16. Hoy presentamos ya un resumen, terminamos así la cobertura de las fiestas patrias. Vamos a revivir el momento en que estuvimos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, para la gente que nos sigue a través de Telecable, el momento en que se entregó el juego simbólico, el fuego de la independencia. El ciudadano Marco Tulio Carrillo Fuentes, titular de atención a la juventud. También se acompaña esta mañana José Elpidio Hidalgo Peña, en representación de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación. Tenemos el gran honor de presentar todo el municipio de Curando de Michoacán a la presidenta municipal, Belinda Iturbide Díaz. Bienvenida. Acompañada por el síndico José Luis Cortés Vázquez. Directores José Jiménez Celada. Antonio Magaña Magaña. Leticia González Corona. Pedro Luis Gutiérrez. Durante el Michoacán, 14 años que vienen por el regreso público directamente a la cuna de la independencia nacional. Bienvenidos. Señora presidenta, síndico, regidores, intentas de Durante el Michoacán, al nombre del pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, hago entrega de este fuego simbólico que representa nuestra libertad y sangre que derramaron los héroes que murieron por dar los patos. Llévenla con honor y orgullo a su lugar de origen y que esta flama sea la que ilumine y mantenga viva su decisión de seguir siendo libres bajo el amparo del espíritu libertario del cura de Miguel Hidalgo Costilla, padre de la patria mexicana. Muchísimas gracias. El municipio de Curuándiro quiere agradecer al presidente municipal Miguel Ángel Guayas Ortiz por recibirnos al municipio de Curuándiro. Curuándiro es un significa el lugar de aguas termales, están cordialmente invitados para que nos visiten y agradecer. Nosotros llevamos este fuego simbólico de aquí de Dolores Hidalgo, cuna de independencia, hacia Curuándiro, en la cual siempre vamos a estar con esta tradición, porque es importante la identidad de los mexicanos, porque estamos recordando a nuestros seres que dieron su vida por nosotros los mexicanos. Muchas gracias por su cortesía y comunión, y estamos a la orden. En este momento hacemos entrega de un reconocimiento y un presente de parte del municipio de Dolores Hidalgo, en nombre del presidente municipal Miguel Ángel Reyes Ortiz. Concluida la entrega del fuego simbólico al municipio de Curuándiro, Michoacán. Enhorabuena y que tengan feliz regreso a su lugar de origen. Gracias.
otros momentos claves importantes de las fiestas patrias celebradas en Brasil el 16 y también previo a ello, el día 15, la alcaldesa conjuntamente con el cabildo se dieron cita en la presidencia municipal, en la plaza principal de Salvador Cárdenas. Todo salió bien, gracias a Dios. Vamos a ver un momento en que va a venir la independencia recordando a Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Héroes que nos dieron patria! Turándiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños. Zapatería Zap Kids. Contamos con las mejores marcas: Doggy, Sandy, Lucho, Dominic, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos. Calidad 100% garantizada. Ven, visítanos. Estamos en calle Galeana 107, frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en Zapatería Zap Kids. Especial, mañana regalaremos el noticiero en su forma normal con entrevistas e información correspondiente. El día de hoy se ofrece la fiesta de la Virgen de los Dolores en el barrio del Niñado, fiesta que es el día 15, pero la fiesta del barrio es el día 17. Presentamos un resumen, queremos saludar a toda la gente que acudió, el baile, el tema cómo se encontraba, los antojitos mexicanos, el castillo, la música en sí, un resumen de esta fiesta en el barrio del Niñado. We'll be right back.
esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha 1000 tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas. Estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí.
también un saludo a toda la gente que nos sigue a través de la TV Cable y las redes sociales. Pues decimos gracias desde Cámaras, señor Roberto, dirección final, el señor González García, señor Roberto Luis Reyes, y gracias por siempre. Recuerdo lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.